en la Escuela Crotona de Teosofía en Ojai, California, la hermana Iante Hoskins nos llamó la atención para algo importante. Eso es que a veces empezamos a estudiar un libro sin leer el título, del título del libro. Y ella dice que hay mucha información importante que uno no puede desconsiderar. Mencionó, por ejemplo, la clave de la teosofía, la doctrina secreta. Hay informaciones importantes en la página del título del libro. Lo mismo ocurre con Luz en el Sendero. En la página título, el libro Luz en el Sendero tiene como la información siguiente está abajo del título. Un tratado escrito para el uso personal de aquellos que son ignorantes de la sabiduría oriental y que desean entrar bajo su influencia. Uno puede leer eso de una manera rápida y pasar adelante, ¿no? Pero quizás sea importante considerar eso. Primera pregunta, ¿qué es un tratado? ¿Alguien aquí puede decirme? What is a treatise? No estoy hablando del tratado de Tordesillas, que no fue respetado por los brasileños, ¿no? Un convenio. En ese caso, por ejemplo, tenemos muchos tratados filosóficos, ¿no? Tratados científicos. Es una exposición consistente, lógica y ordenada de un asunto, de un tema. Y así es Luz en el Sendero. Hay moscas aquí, ¿no? Pero están aprendiendo algo. Entonces, Luz en el Sendero es un tratado, o sea, hay una exposición consistente, clara, ordenada, objetiva de los temas del sendero. Del ingreso en el sendero, de las dificultades del ingreso en el sendero, del sendero mismo, de los desafíos. ¿Se dice desafíos en español? Sí. En inglés dicen challenges. De los desafíos, de los fracasos en el sendero, y lo que existe más allá del sendero. Este tratado, dice la página título, fue escrito para uso personal. No es una cosa escrita para el entretenimiento intelectual de una persona. Para uso personal. Si consideran el prefacio, hay una similitud, ¿se dice similitud? Sí. Y sí, yo estoy viviendo en un limbo lingüístico. Fui educado en portugués, salí de Brasil en 92, pasé a hablar en inglés, pero pensando en portugués. Pero la lengua que se habla mucho en Madrás es el tamil. Entonces es un ejercicio de adaptabilidad. En la página título de Voz del Silencio, en la página título de Voz del Silencio, el libro, La Voz del Silencio, es descrito como fragmentos escogidos
del libro de los preceptos de oro para uso diario de los lanús. Para uso diario. Luz en encendero dice para uso personal. Tiene casi como que el mismo sentido, ¿no? O sea, no es algo que uno deba leer cuando no tenga nada que hacer o por un acceso de curiosidad. Para uso personal de los que son ignorantes de la sabiduría oriental. Hay el sentido aquí de que fue un libro escrito para occidentales, en un cierto sentido. Embora, aunque ciertamente hay muchas personas en Oriente que no han absorbido esas enseñanzas. Para aquellos que son ignorantes de la sabiduría oriental. Es una expresión interesante. ¿Usted cree que la expresión sabiduría oriental se refiere apenas a un lugar geográfico? No. Hubo un non muy fuerte aquí. ¿Es el hermano Moisés? Mucho gusto. ¿Cuál es el significado de sabiduría oriental? Sabiduría de todo el tiempo, sabiduría antigua, sabiduría eterna. La sabiduría antigua, la sabiduría de todos los tiempos. ¿Hay más alguna otra idea? Que viene de Oriente. ¿Cómo? Que viene de Oriente. Que viene del Oriente. Un comentario. Es muy hermoso ver personas matiendo en charlas, ¿eh? No he visto eso en 30 años. It's very endearing to see people drinking mate in a talk. I haven't seen that in 30 years. La sabiduría oriental. ¿Qué es el oriente? El oriente es el lugar donde viene la luz. Entonces es una fuente de iluminación. Es una sabiduría que viene de una fuente de iluminación. Que nosotros podemos llamar de teosofía o de la filosofía perenne, como a veces se presenta. Entonces es para aquellos que son ignorantes de la sabiduría oriental y que desean entrar bajo su influencia. Y que desean. O sea, hay una resolución, no es algo que se queda a nivel de curiosidad. Hay un movimiento interno, una decisión de entrar bajo la influencia de esta sabiduría. Una pregunta que puede ocurrir ahora es, ¿cuál fue la influencia de la teosofía en sus vidas? No necesitan necesariamente hablar, pero si usted ha tenido un longo contacto con la enseñanza teosófica, seguro que ha habido una influencia en sus vidas, ¿no? Entonces es un tratado, es una exposición escrito para uso personal. En la voz de silencio, uso diario de aquellos que son ignorantes de la sabiduría oriental y que desean entrar bajo su influencia. Ignorantes también podemos comprender como no conscientes, no conocedores de esta sabiduría. En la introducción de la edición inglesa se dice, este libro fue, como Linda ha hablado en la mañana, publicado por la primera vez en 1885, pero en una edición posterior, en 1894,
tenía el subtítulo de un fragmento del libro de los preceptos de oro. Eso es importante porque la voz del silencio ha sido extraída de este libro de los preceptos de oro. Como yo había mencionado, la voz del silencio se describe como fragmentos escogidos, selected fragments en el original, del libro de los preceptos de oro. La señora Blavatsky dice en su prefacio de la voz del silencio, para la voz del silencio, que el libro de Dzian fue tomado, es parte de este libro mayor que es el libro de los preceptos de oro. En la tradición budista se utiliza o se nota la énfasis en la repetición de ciertas cosas importantes. ¿Por qué? Probablemente porque el señor Buda y sus discípulos conocían suficientemente la mente humana para percibir que hay una tendencia al el esquecimiento o olvidamiento. ¿Cómo se dice en español? El olvido. Uno de los aspectos de ese olvido es no dar suficiente atención a la enseñanza. Necesito usar la pizarra. Tengo un pincel que está sangrando de tinta negra, pero que va a escribir, supongo. En los Upanishads de la India antigua, la pregunta fue hecha: ¿cómo se puede conocer al Atman? La palabra Atman ha sido traducida al inglés por self, al español por yo. Yo he consultado al director de la biblioteca de Aliyar, el doctor Nilakantan Elayat, y le dice que la tendencia moderna es no traducirla, porque las traducciones no son fieles. ¿Se dice fieles? Hay una expresión en italiano, traduttore, traitore. Si intentamos traducir un soneto de Shakespeare al castellano o el portugués, mucho se va a perder. La traducción puede ser meticulosa, pero mucho se pierde. Entonces él dice, después de muchas discusiones, los escolas de sánscrito hoy más o menos aceptan el consenso de que cierta palabra no se deben traducir. Y él me dijo más. En el periodo prevédico, millares de años atrás, la palabra Atma significaba el cuerpo de uno. ¿Por qué? Porque el sentido de yo está de una cierta manera asociado al cuerpo. En el periodo védico, la palabra Atma designaba la mente, el entendimiento,
¿Se dice entendimiento? Sí. Comprensión. Pero cuando la filosofía Vedanta, estamos recibiendo un invitado especial. ¿Quieres decir algo? Ese es el significado de la palabra Upanishad. Sentarse próximo de alguien. En aquellos entonces, de lo maestro, ahora de un extranjero, ¿no? Pero cuando la escuela Vedanta se tornó muy influyente en la India, la palabra Atma pasó a ser percibida como el verdadero yo, no el cuerpo, no la mente, pero aquella conciencia que es no fragmentada, incondicionada y sin atributos que uno impone a ella. O sea, el yo o la conciencia como es y no como es percibida por los sentidos y la mente. Entonces la pregunta fue hecha en los Upanishads: ¿cómo uno puede? Y los Upanishads son parte integrante de la Vedanta, que es la parte final de los Upanishads. ¿Cómo puede el Atman ser conocido? Y la respuesta del texto es a través de tres procesos. El primero es Shravana, una palabra sánscrita que significa oír, escuchar. En inglés, to listen. Todas las tradiciones ponen énfasis en eso. En la tradición pitagórica, antes que un estudiante pueda hablar y participar de discursos, de clases, él o ella tiene que aprender a escuchar y por lo tanto no habla. Porque si empieza a hablar, no va a se concentrar. Eso es muy semejante con la tradición del budismo, los shravakas, que viene de la misma palabra. La capacidad de oír, ¿se dice oír? Pero esa capacidad de oír no está limitada a oír a cosas externas solamente. Es relativamente fácil concentrarse en los sonidos externos. Por ejemplo, si nos quedamos quietos, podemos oír que el equipaje está en funcionamiento. Quizás podemos oír a las moscas, pero es una cosa muy diferente empezar a oír a nuestros propios ruidos. Los ruidos de la naturaleza personal, nuestras memorias, nuestras reacciones, experiencias que no se resolvieron. Quizás un sentido a veces de descoronamiento, ¿cómo se dice eso? Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque están demasiado cerca de nosotros. Están demasiado cerca de nuestra identidad personal. Y todo eso está implicado
en la palabra Shravana. Pero ese es solo el comienzo. El segundo estadio, que nos vamos a abordar en detalle, es Manana. Yo no escribí banana. Manana, que viene de manas, en sánscrito significa reflexión. Entonces, después de aprender a escuchar en un sentido real, entonces estamos listos para reflexionar. Y reflexión no significa un juego de justa posición de ideas, de comparación. Eso no es reflexión. Reflexión es la capacidad de mirar a una cosa desde varios puntos de vista. Lina mencionó la palabra en la manera vichara, que es utilizada por Ramana Maharshi en su enseñanza. Tiene también el mismo sentido. La reflexión es algo que envuelve mirar a algo, quizás a uno mismo también, de diferente punto de vista. Y en ese reflexionar, la mente adquiere una cualidad diferente, una calidad diferente. Primero porque aprendió a escuchar. Y al reflexionar, no se detiene en opiniones. No, nosotros no tenemos tiempo ahora de examinar eso, pero una de las contribuciones fundamentales del filósofo budista Nagarjuna, que vivió en el siglo III de la era cristiana, es que ponía énfasis en eso. Una de sus definiciones de iluminación es la cesación de los puntos de vista absolutos. No hay nada absoluto en el mundo del relativo, pero a veces tomamos nuestros puntos de vista como absolutos. Eso nos prende, ¿no? Nos condiciona. Entonces, eso es reflexión. Y el tercer paso en el movimiento hacia el conocimiento del yo, de Atman, es Nididhyasana, que es asimilación, o quizás meditación, hay diferentes traducciones. O asimilación esencial, asimilación de lo que es esencial. De un cierto sentido, desde un cierto punto de vista, tanto luz en el sendero como voz del silencio proceden del escuchar hasta la asimilación, encorajando la reflexión. Eso es una forma de purificación. Cuando realmente escuchamos, la mente se torna disponible para aprender. Si no sabemos escuchar, no hay aprendizado en ese sentido. Cuando reflexionamos, tornamos la mente aún más abierta
a la realidad del Atman, se quiere, o del espíritu. Y solamente entonces podremos tener la experiencia de la meditación. Una de las definiciones importantes de meditación es meditar es aprender a estar presente donde se está. Meditar es aprender a estar presente donde se está. Muchas veces pensamos que estamos presentes, pero no estamos. Cuando conversamos, charlamos con otro, en cuanto la otra persona está hablando, estamos redirigiendo nuestra respuesta mental hacia aquella persona, y por tanto no hay un escuchar. La doctora Besson, en su prefacio al librito A los pies del maestro, apunta para esta necesidad de prestar atención, ¿no? De dar atención, de escuchar. Ella dice que no es suficiente decir que las enseñanzas del librito son verdaderas y bellas. Un hombre que desea suceder, desea conseguir éxito, debe hacer exactamente lo que es dicho en este libro. Olhar para la comida y decir que es buena no va a satisfacer a un hombre hambriento. Eso yo sé como una experiencia, ¿no? Él debe extender su mano y comerla. Y así, oír las palabras del maestro no es suficiente. Usted debe hacer lo que le dice, prestando atención a cada palabra y tomando cada sugerencia. ¿Cómo se dice hint en Spanish? Hint. Sugerencia. Si una sugerencia no es tomada, si una palabra, se perdemos una palabra, ella está perdida para siempre, porque él no habla dos veces. Entonces, la énfasis de la doctora Besson aquí es que uno debe prestar atención. Es claro que si uno no está en un estado de prestar atención, no va a prestar atención en lo que él está diciendo. Pero el hermano Leadbeater hizo un comentario muy similar en su introducción. Él dice, estos libros están hablando de la voz del silencio, a los pies del maestro, y luz en el sendero. Las tres gemas, se dice gemas, de la literatura teosófica. Estos libros que son definidamente destinados a apresurar la evolución de aquellos que están en el sendero, ellos presentan ideales que los hombres en el mundo no están normalmente preparados para aceptar. Ellos presentan ideales que los hombres en el mundo no están usualmente preparados para aceptar. Antes de morir, un poquito antes de morir, la señora Blavatsky tuvo una serie de clases con sus estudiantes en Londres. Ellas fueron registradas como se quedaron conocidas como las notas Bowen, del comandante Roberto Bowen, que estaba presente.
Y es muy interesante lo que dice la señora Blavatsky sobre la palabra mundo en este contexto. Porque, mira, Luz Nueva Camino, en la introducción del señor Lesbitter, él dice que los hombres en el mundo no están usualmente preparados para aceptar esos ideales. Y eso es lo que la señora Blavatsky dice en las notas de Bowen. El mundo significa el hombre viviendo en la naturaleza personal. El mundo significa el hombre viviendo en la naturaleza personal. O sea, en términos de filosofía esotérica es un término técnico, porque se consideran los evangelios de Jesús, él utiliza esa palabra muchas veces. Él dice, por ejemplo, el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si ustedes amaren unos a los otros. El testimonio que puede impactar el mundo es el amor mutuo fraternal entre los discípulos. Pero el mundo es eso. Es el hombre viviendo en la naturaleza personal. Y la última cosa que la naturaleza personal quiere es escuchar, refletir y meditar. Eso se quedó cada vez aún más agudizado con la llamada revolución de las informaciones. Porque ahora tenemos en nuestros dedos acceso a un océano de informaciones. Pero, como decía T.S. Eliot, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? ¿Y dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? El exceso de información nos hace ignorantes. Porque el profesor Will Durant, en su libro Una Historia de la Filosofía, define el especialista y el pensador especulativo. El especialista es aquel que conoce cada vez más sobre cada vez menos. Su campo de investigación es limitado. Pero el pensador especulativo conoce cada vez menos sobre cada vez más. ¿Por qué? Porque es un proceso especulativo, no hay conocimiento real. A veces yo he oído esos comentarios en varios lugares que quizás la sociedad teosófica esté ultrapasada, porque ahora hay muchas otras formas de conocimiento que pueden llevar a uno mucho más rápidamente a la meta de la iluminación. A unos años atrás me mostraron un libro sobre Kundalini Yoga. El subtítulo era El sendero más rápido hacia el Nirvana. ¿Quién va a querer a dirigir con velocidad de máxima hasta la Nirvana, no? ¿Cómo se dice multa en español? Multa. Sí. El hecho es que la enseñanza teosófica sigue siendo muy relevante. El desafío es adentrar su profundidad, ¿no? Y encontrar en la profundidad inspiración, renovación de uno mismo. La señora Blavatsky hace otro comentario en el prefacio de La Voz del Silencio que confirma lo que el hermano Lesbitter había dicho. Él continúa, él dice que los hombres del mundo no están normalmente preparados para aceptar esos ideales. Entonces él le dice, solamente cuando un hombre vive la enseñanza,
él será capaz de realmente comprenderla. Si él no la practica, ella permanecerá como un libro selado, un libro fechado, cerrado para él. Y él la considerará como impráctica e inútil. Pero cualquier esfuerzo honesto de vivirla, inmediatamente echará luz sobre ella. Cualquier esfuerzo honesto de vivir la enseñanza, inmediatamente echará luz sobre ella. Él dice, somente en ese sentido, esta perla sin precio puede ser apreciada. O sea, si uno no vive la enseñanza, entonces la enseñanza es como que un libro cerrado. Pero cualquier esfuerzo honesto de vivirla traerá resultados. La señora Blavatsky, en La Voz del Silencio, en el prefacio, dice algo muy semejante. Hablando de los libros de los preceptos de oro, dije, algunos de los cuales, el libro de los preceptos de oro, algunos de los cuales son prebudistas, mientras que otros pertenecen a una época posterior, contiene unos 90 pequeños tratados distintos. 90. De estos aprendí hace años 39 de memoria. Sí, de 90 aprendió 39 de memoria, lo sabía de memoria. Para traducir los restantes, tendría que recurrir a multitud de notas diseminadas entre los papeles y cuadernos de apuntes coleccionados durante los 20 últimos años y jamás puestos en orden, siendo su número demasiado grande para que la tarea resultara cosa fácil. Aquí viene la cuestión central. Por otra parte, tampoco podrían ser todos ellos traducidos y presentados a un mundo sobrado egoísta y apegado a los objetos de los sentidos, para estar en disposición de recibir en su verdadero espíritu una moral tan sublime. Y aquí viene la frase final. Pues, a no ser que el hombre persevere formalmente en su empeño de lograr el conocimiento de sí mismo, jamás prestará complaciente oído, jamás prestará complaciente oído a reflexiones y enseñanzas de tal naturaleza. Repito, pues a no ser que el hombre persevere formalmente en su empeño de lograr el conocimiento de sí mismo, jamás prestará complaciente oído a reflexiones y enseñanzas de tal naturaleza. O sea, las palabras de Jesús tienen vigencia. ¿Se dice vigencia? Tenemos ojos y no vemos. Tenemos oídos y no escuchamos. Y esa es la tarea del sendero. Nora, ¿cómo se dice bored en español? Aburrido. ¿Están aburridos? No. Yo estoy checando solamente, ¿no? La tradición de Shankaracharya es muy antigua en la India. Adi Shankara, que es mencionado en la doctrina secreta, vivió quizás en el siglo 7 o 8 de la era cristiana. Otros escolas tienen otras opiniones, pero eso es una referencia posible. Hay varios centros de la enseñanza de Shankaracharya. Uno de ellos es en Kanchipuram,
en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, cuya capital es Madras o Chennai hoy. Un anterior Shankaracharya, porque la tradición Shankaracharya es una tradición del linaje, ¿no? De maestro y discípulo, basada en las enseñanzas primordiales de Sri Shankaracharya, que fue un grande instructor de la Vedanta. Un anterior Shankaracharya de Kanchipuram hizo una afirmación sobre la naturaleza del autoconocimiento que tiene a ver con nuestro tema. Él dijo: el autoconocimiento es la jornada más longa para el lugar más próximo. El autoconocimiento es la jornada más longa hacia el lugar más próximo. O sea, en la evolución humana nosotros nos perdemos. Hay personas que están convencidas que para avanzar espiritualmente necesitan ir al Dharamsala, a Puttaparthi, en Karnataka, o a Roma, a Lourdes, ¿no? A varias partes. Pero la destinación real está dentro de uno mismo. Y las reglas de luz en el sendero presentan un itinerario muy precioso y verdadero. El título del libro es igualmente fascinante: Luz en el sendero. Una de las interpretaciones posibles del título es que el sendero no es claramente visto, no es fácilmente encontrado. Está disponible para todos los seres humanos que son honestos consigo mismo, pero a veces se queda oscurecido por la naturaleza personal. Entonces este libro echa luz en ese sendero. Hay un pasaje que vamos a considerar más tarde que indica que hollar el sendero significa comprender que aquello que nosotros llamamos de nosotros, nuestra individualidad, no es el fin último de la vida humana. La individualidad, el yo, sea en su aspecto inferior, sea ainda en su aspecto superior, no es el fin último de la existencia humana. Y que la individualidad fue creada por el proceso de evolución para que uno aprenda a alcanzar la vida que está más allá de la individualidad. Entonces el sendero empieza con la atención a la naturaleza personal, pero progride para alturas de las cuales no tenemos ninguna comprensión. Gracias.